se llevó a cabo la reunión anual de embajadores y cónsules. Uno de los puntos de este encuentro fue Palacio Nacional. Ahí el presidente López Obrador dijo que la imagen de México en el mundo está cambiando gracias a la llegada de su gobierno, de la Cuarta Transformación. Nuestra política exterior es ejemplar, es algo reconocido en todas partes. Ya de nuevo empiezan a hablar de que México, como se decía antes, es el hermano mayor en el caso de la América Latina y del Caribe. Y en lo que tiene que ver con la vecindad con Estados Unidos, lo mismo, hay una relación respetuosa. Bueno, ahí con los embajadores, pero en las oficinas de la Cancillería, en representación del general Sandoval, el general secretario de Defensa Nacional, habló el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Homero Mendoza, le explicó a los embajadores y a los cónsules las tareas distintas que tienen encomendadas en el gobierno, desde tareas de seguridad hasta el apoyo de programas sociales, pasando por la responsabilidad de construir el aeropuerto Santa Lucía, ahora 2,000 sucursales del Banco Bienestar y, por supuesto, la tarea de contener la migración. Sobre este tema, dijo: no se ha podido detener en su totalidad el flujo de migrantes. Se hace un esfuerzo y se ha reducido en gran cantidad, pero aún es un reto, sigue siendo un reto para el Estado mexicano lograr contener este flujo irregular de migrantes. Bueno, también habló la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, defendió la tradición mexicana del refugio, del asilo, habló de ser solidarios con los migrantes centroamericanos sin permitir que México sea un territorio sin ley y sin autoridades.